como todos los años, siempre una semana antes ya se empieza con el tema de los pedidos y reservas, y ya gente que compra para año, guardar. Y para año nuevo. Exactamente. Claro. Exactamente. Y el... como con estos temas, con el tema de la pandemia, viste, todos, entre una cosa y otra, todos quieren estar cubiertos, ¿entendés? Por cualquier cosita. Exacto, exacto. Más vale lo frizan, y tienen el asadito para el 31. Chavo, ¿y qué es lo que la gente más pide? ¿Qué es lo que más se lleva? ¿Asado, el pollo, algo de cerdo? ¿Estuviste vendiendo algún lechoncito, algo de eso? La verdad, sinceramente, este año es como un año más, ya te digo. La gente se inclina por el consumo de la carne vacuna, como todo argentino, ¿me entendés? Están los pedidos de cordero, chivitos, cabritos, y los lechones también, los típicos lechones también. Claro. Pero bueno, la frutilla del postre es la carne vacuna, realmente es la carne vacuna. Siempre la de mayor demanda, no hay con qué darle, sí, digamos. Sí, porque viste, en las reuniones que se hacen de familia, es que uno come cerdo, que el otro come cordero, entonces no se complica ninguno, todos consumen carne y realmente eligen, optan directamente por la carne. Claro, el cordero y cerdo estaba más caro este año que hace un par de semanitas, ¿se aumentó mucho o estaban más o menos los precios que se venía hablando? No, en lo que es corderos, lechones, cabrito, eso se mantuvo, quedó estacionado, no siendo la carne de cerdo que se ha elevado un poquito, pero, o sea, está accesible todavía. Bien. Siento que en el consumo de carne vacuna, movió un poco en esta última semana. Ajá. Bien. Y dentro de la carne vacuna, ¿cuál es el corte que más se llevan? ¿Qué elige? La costilla. La costilla, sí. También, caballito de batalla infaltable. Sí, la gente le gusta la costilla y lleva costilla. ¿Costilla realmente ancha o finita? Le gusta la costilla ancha. Le gusta la costilla ancha. Como típico argentino. Claro, sí, sí. Sí, obvio. Digo... ¿Se dispara el consumo para esta fecha? ¿Pasa lo mismo como, no sé, como para el Día de la Madre, como para el Día del Padre? ¿O en realidad, bueno, vos tenés muchísima venta, pero notás que en esta fiesta el rubro tuyo tiene una disparada, un ascenso en las ventas? Sí. Realmente sí, estos días, como típico argentino, nos gusta comer bien, y tener mucha comida, y la gente sí, la gente en esta fiesta, para con un año inusual con todo este tema, realmente la gente quiere consumir más, qué sé yo, van a aprovechar para mí a reunirse, y bueno, me parece bárbaro. La verdad que hoy no sabés qué es lo que te puede llegar a estar pasando mañana. ¿Las achuras corren para el 24 y el 31 o no? ¿Las dejamos descansar? Mira, este año me parece que la vamos a dejar descansar el 24 y le vamos a entrar el 26, ¿me entendés? Porque este año va a ser largo, ¿viste? Claro. Ya se le entra el 26 también, ¿viste? Claro. Igualmente, o sea, en problemas de abastecimiento no tengo drama. Lo que hay, mercadería, no hay ningún problema. Bien, de lo que hay no falta nada, dijo un amigo. Exactamente. Las dos últimas. Cuando la gente va y paga el asado, ¿tarjetas, efectivo, tarjetas locales? ¿Cuál es el mecanismo que más se usa? Tarjeta locales, se consume mucho. Débito. Mucho también débito. Se está consumiendo muchísimo porque la gente no quiere ir a hacer cola a los cajeros y, y bueno, todo tiempo que te lleva, que perdés, que bueno, se está haciendo todo por débito y tarjetas de crédito. Bien. Para reservar para el 24, ¿tienen que hacerlo ya o hasta el mismo 24 de la mañana todavía se pueden arriesgar?
No va a haber ningún problema. Realmente, te digo la verdad, estoy bien estocado, así que no va a haber ningún inconveniente. Uh-huh. Están los pedidos que ya están hechos, que se van a cumplir, y a la gente que venga el 24 también se le va a estar cumpliendo con lo que necesita.